Muchísimas gracias, muy buenos días. Eh, hago míos también los agradecimientos. Sobre todo porque creo que aunar eh, la, la voluntad de 27 países y solo en, en España, de 17 comunidades autónomas, ya es complicado como para abordar este reto. Creo que la voluntad de diálogo y, y consenso que se está manifestando en esta jornada es muy importante para, para el futuro de lo que es eh, trabajar por una agricultura europea fuerte y bien posicionada en el mundo. Esto es por lo que estamos eh, trabajando. hoy en en esta jornada eh trabajando por las tres claves eh que están en 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 la propia palabra en la PAC porque realmente sea una política y sea una política estratégica y fuerte, y con condicionantes políticos eh, de, alto, de alto nivel, que sea agraria. Y yo voy a apostar fundamentalmente porque la PAC sea una política agraria eh, en, en esencia. Y además eh, porque tenga esa visión común, esa visión de conjunto, que es lo que realmente nos diferencia de otros competidores y lo que realmente nos hace fuertes. Evidentemente, desde el punto de vista político, la PAC es quizá la política más estratégica que tiene la Unión Europea y por eso eh, es importante plantearla no solo desde una perspectiva sino desde todo el ámbito que puede englobar y estamos hablando de que no puede eh, ni debe perder fuerza precisamente porque es la política que garantiza los alimentos en el planeta y estamos hablando de alimentos no solo en volumen y en cantidad sino fundamentalmente alimentos seguros y alimentos de calidad y estamos hablando de que en este momento pueden ser 500 millones los que necesitan alimentos pero también de una proyección de crecimiento muy importante de cara a esta necesidad de alimentos que solo. Producen nuestros agricultores y que solo producen nuestros ganaderos. Pero también política económica, política y revulsivo económico importante, la política agraria común. Estamos hablando de 44 millones de personas que trabajan en la cadena alimentaria, ahí es nada. Y estamos hablando de que el 8% de las exportaciones europeas son precisamente de productos agroalimentarios. Por lo tanto, actividad económica y motor de empleo. Yo creo que todos sabemos, ante la situación social también que vive. Europa, que la principal política social es precisamente el empleo, pero también política de desarrollo y de desarrollo en el medio rural. Estamos y sabemos que una de las grandes fuerzas contra la despoblación es precisamente un sector agrario bien desarrollado, allí donde hay explotaciones grandes, donde la concentración parcelaria eh, ha hecho su labor y hay eh, posibilidad y capacidad de tener agua y estamos modernizados. Hay hasta un 40% más de población que en aquellas zonas donde eh, esto todavía está por llegar. Por lo tanto, eh, tres aspectos de la gran política y que hacen de la PAC una política claramente estratégica y por la que eh, debemos apostar. Creo que son elementos eh, que justifican ya de por sí el mantenimiento de la fortaleza y del presupuesto de la PAC. Pero debe hacerlo, efectivamente, bajo una premisa irrenunciable, y es precisamente eh, contemplar la pieza clave del futuro de la Unión Europea, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, que son los agricultores y que son los ganaderos. Yo creo que ahí es donde está la clave de toda la política, en los agricultores y los ganaderos, considerados como núcleo indispensable para abordar la concepción agraria que siempre ha tenido la PAC, incluso en el nombre y que yo defiendo en este momento. Concepción agraria en la que es cierto que eh, hay cuestiones que están por resolver y queda pendiente, a pesar de los avances que ha habido en las últimas reformas y en la que vivimos estos dos últimos años, en la que está pendiente, por ejemplo, eh, conseguir el cambio de la estructura poblacional. No solo con subvenciones se incorporan los jóvenes, son fundamentales, pero tenemos que montar estrategias que permitan a los jóvenes acceder a la tierra, acceder a las explotaciones, hacer ese tránsito que aún está pendiente de cesión de explotaciones de las personas mayores hacia los jóvenes como mecanismo fundamental, además, como digo, del complemento de las subvenciones. Es cierto que tampoco eh, se ha conseguido aún el, eh, esa conexión que comentaba también el compañero de Castilla-La Mancha de eh, la política agraria común con la sociedad. Eh, no hay una imagen eh, precisamente favorable del sector agrario de esta política eh, respecto de la sociedad. Y es importante que lo valoren en sus, justo, en sus justos términos como eh, posibilidad precisamente de avanzar, de garantizar alimentos. No se ha conseguido tampoco. Un sector unido y fuerte, y es fundamental eh, que el sector primario esté unido y sea fuerte para poder eh, estar en igualdad de condiciones eh, del resto de los eslabones de la cadena de valor. Y en eso también tendremos eh, que trabajar y por eso también tendremos que apostar. Y es cierto que no se ha conseguido una de las principales claves, que es precisamente este equilibrio en el nivel de rentas de los agricultores. Incluso respecto al resto de los sectores productivos, sabemos que la renta agrícola media europea es el 40% de la no agrícola. Por tanto, es importante avanzar con estos retos por delante hacia una nueva concepción, hacia una nueva configuración de la PAC. Una configuración en la que bueno, yo voy a hacer un análisis para el debate, porque estamos hablando y debatiendo y presentando proyectos encima de la mesa, que surge también del trabajo previo con las organizaciones agrarias en Castilla y León, con las cooperativas, y sobre el que seguiremos trabajando para contribuir a esa posición nacional que permita al Ministerio avanzar en la posición europea. Una, concepción, una configuración en la que eh, consideramos que debe haber una clara concepción agraria, aunque se contemplen otras contribuciones. Quizá con tres pilares o tres aspectos diferentes, llamémosles pilares o llamémosle como se tenga que llamar, y una nueva competencia. El primer pilar, destinado a garantizar el nivel de ingresos básicos eh, con dos tipos de pagos. Por un lado, los pagos directos, básicos, desde luego mucho más simplificados vinculados a la dimensión de la explotación, no basado en derechos ni en cuestiones históricas, sino centrados en la realidad actual y que permitan que las explotaciones se orienten más hacia los mercados y hacia lo que el mercado necesita, y, desde luego, con un esfuerzo claro por la simplificación administrativa. Y un segundo paquete dentro de este primer pilar con pagos específicos que vayan más vinculados a determinadas producciones. Y estamos hablando de una situación como tiene Castilla y León, una extensión importante y muy diversa, especialmente a las ganaderas o aquellas que requieren más inversión en el uso de agua o menor peso que los anteriores. Pagos que planteamos que se dirijan hacia titulares que desarrollen la actividad productiva directamente y que realicen transacciones económicas en el mercado, es decir, eliminar a aquellas personas y se ha avanzado bastante que realmente no son activas pero también con un régimen hay que eh, dar un, los pasos de forma eh, tranquila, un régimen transitorio para que estas personas no activas que actualmente están eh, realmente vayan cediendo las explotaciones, como digo, para garantizar la incorporación de los jóvenes. Un segundo pilar en el que avalaríamos de todo lo que sea desarrollo rural desde el punto de vista y la concepción básica de la agricultura, un sistema planificado y que aborde aspectos como puede ser la mejora de las estructuras agrarias, las inversiones en explotaciones, que avance decididamente hacia esa unión del sector productor, innovación, investigación, digitalización, que contribuya al desarrollo de los pueblos y que incorpore en este pilar lo que tengan que ser aspectos medioambientales. Es decir, que el primer pilar quedaría realmente como garantía de rentas y en el segundo pilar y como desarrollo rural incorporaríamos todo aquello que sean condicionantes que permitan el desarrollo rural, entendiendo la agricultura como un aliado necesario del medio ambiente. No se entiende el medio ambiente sin la agricultura y su contribución, como bien eh, planteaban en, esta, en la jornada de esta misma mañana. Y la contribución, lógicamente, al desarrollo de nuestros pueblos, entendiendo que la base del desarrollo rural es precisamente la agricultura y la ganadería. Y un tercer pilar. Llamémosle pilar, como digo, como consideremos en el que se establezcan mecanismos anticrisis, anticrisis sanitarias, anticrisis de mercados. Eh, pensamos que es mejor definir un modelo de actuación previo a las crisis y no estar eh, al albur de situaciones que vayan emergiendo en cada momento. Si tenemos claros los mecanismos con los que hay que actuar en situaciones de crisis, si dotamos al sector primario de organizado y lógicamente. estructurado de mecanismos suficientes como para incidir en los mercados. Planteemos sistemas de pagos anticrisis, eh seguros Dirigidos todo ello a, a lo que son organizaciones potentes o incluso nuevas reservas para crisis europeas de mercado, estaremos dando un paso en el que habría que trabajar y madurar para que el sector productor tuviera no solo la fuerza, sino también los mecanismos necesarios para, eh, junto con otras eh, medidas, posiblemente también de no, regulaciones en el ámbito de la competencia, poder eh, avanzar y poder eh, ser competitivo y sostenible en el tiempo. Y estamos hablando, si termino ya, y estamos hablando de una nueva competencia. Además, como comentaba, fundamentalmente eh, para corregir el deterioro socioeconómico de los agricultores en la cadena alimentaria, es decir, que la estructura de cadena alimentaria eh, en la que ha avanzado ya el ministerio, en la que ha avanzado ya España, sea realmente un mecanismo de regulación europea y no solo eh, nacional o autonómica, eh, con relaciones contractuales estables y más equilibradas, avanzando de la transparencia en las negociaciones entre todos los eslabones de la cadena de valor con herramientas para estos defensores de la cadena que hoy no las tienen a nivel nacional y fundamentalmente, y ya termino, avanzando hacia la última de, la última, de la, las letras de la PAC, que es ese ámbito de actuación común. Si la PAC fue el motor de la construcción europea, consideramos que debe seguir siendo para garantizar esa fortaleza y esa unidad, debe seguir siendo común. Por lo tanto, apostamos por una política agraria común fuerte y claramente más simplificada y asociada y vinculada al sector agrario, más identificada con la sociedad, con un importante peso en el presupuesto europeo, fundamentalmente en el primero de los pilares que garanticen las rentas y en las que las políticas ambientales vean a la agricultura como un aliado necesario, que apueste por los jóvenes y fundamentalmente por las mujeres y la cadena de valor e impulse investigación e innovación, porque estamos seguros que el futuro está en el campo y sin campo hay poco futuro. Muchas gracias.